Bienvenidos a Entoki Auto Electricidad. Señores, hoy le vamos a hablar de la válvula IAC, señores. Válvula de control de aire de marcha mínima, señores. Esta válvula, señores, como ustedes ven aquí, hay diferentes tipos de válvulas, tanto de Toyota, de Honda, de Mitsubishi, de Honda Civic, de Honda CR-V, entre otras válvulas, señores, de diferentes diseños. Y básicamente, señores, esto es lo que regula la marcha mínima, señores, cuando nosotros estamos estacionados en cualquier lugar o cuando nosotros damos a prender el vehículo. Esta es la válvula que controla, señores, la RPM cuando estamos parados, señores. Válvula de control de aire de ralentí, señores. Esto es lo que controla esta válvula. Básicamente lo que hace es que mediante, señores, un cono o ya sea una apertura, lo que hace es que deja pasar más o menos aire según la carga del motor, señores. Esta válvula, señores, es muy importante, señores, para que sus RPMs o el vehículo, señores, se mantenga estable a la hora de tú poner el aire acondicionado, poner cualquier otra carga, señores. Básicamente esta válvula, señores, funciona con la computadora. La computadora envía un voltaje a según lo que requiera para que ella abre más o menos y deje pasar el aire, señores, por esta abertura. Esto viene siendo, señores, como una llave del, como una llave de paso que tú lo hace, la computadora la va controlando según la carga que tiene el motor, señores. Cuando nosotros le damos a iniciar el vehículo, pues la computadora lo que le manda una información a esta válvula indicándole que el vehículo tiene una mezcla alta en combustible y que ella debe de acelerar un poquito para que el vehículo llegue a su condición óptima de funcionamiento, señores, que se caliente más rápido. Luego esta válvula entonces va bajando las RPM y ustedes ven que, por ejemplo, cuando ustedes arrancan, inician en 1500. Entonces luego ya va bajando porque la computadora le va enviando información de que vaya cerrando a esta válvula, señor. Básicamente esta válvula la controla la computadora mediante ya sea una tierra o un positivo. Controla esta válvula. Esta válvula también se le conoce como válvula de compensación, señores. Así que si tú pones tu aire acondicionado y el vehículo se te está apagando, pues muy probablemente sea esta válvula, señores, la válvula IAC. Es muy importante, señores, para que tus RPM, cuando tu vehículo esté parado, se mantengan de manera estable. Así que si tú estás teniendo problemas con esta válvula, lo más recomendable es que la saques, la limpies y la montes. Si no te funciona, entonces lo más recomendable es que la cambies. Mayormente ellas muchas veces se quedan abiertas, otras veces se quedan cerradas. Si ella se queda abierta, pues el vehículo se queda acelerado. Si ella se queda cerrada, entonces el vehículo tiembla el motor por falta de aire, señores, de vacío, señores. Esta válvula en los vehículos es muy importante. Anteriormente, en la antigüedad, los vehículos tú tenías que acelerarlo manualmente, señores, los vehículos. O sea, que cuando tú ibas a prender el aire, tú tenías que acelerarlo para que el vehículo no se te apagara. Y luego, con la tecnología, entonces surgieron estas válvulas, señores, que lo que hace es que la computadora, entonces, lo que hace es que mediante el paso del aire hacia el múltiple de admisión, ella cierra o abre un poquito más para que el vehículo acelere o disminuya según la carga que tenga el motor, señores. Ya luego entonces se reemplazan y vienen los throttle electrónicos, señores, que la tiene incluida dentro del throttle. Ya no vemos que está fuera, sino que está incluida dentro del chicote o throttle electrónico, señores. Vienen incluidas este tipo de válvulas, señores. Así que si tu carro falla cuando tú le pones el aire, que tú sientes que tiembla mucho, muy probablemente sea
porque esta válvula esté fallando y no esté mandando la, no esté funcionando de manera adecuada cuando la computadora manda la información, señores. Así que suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para más videos como ese. Nos vemos hasta la próxima.